Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por su sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda a tu amigo de siempre, Miguel Carranza Mena. Les doy la bienvenida a un programa especial de Prevenir de Salud. Programa especial porque nos hemos trasladado hasta el Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez Pay para conversar sobre el tratamiento que reciben los y las ciudadanas que se queman por algún motivo. Para hablar de este tema a profundidad, hemos invitado al doctor Lester Ñamendi, quien es cirujano plástico y reconstructivo de este prestigioso hospital. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nosotros contentos y felices que ustedes vengan a hacer un reportaje precisamente acerca de este tipo de pacientes, que en su mayoría, ¿verdad?, son pacientes que vienen de todos lados de Nicaragua, y este es el hospital de referencia nacional que cuenta con la unidad de cuidados para pacientes quemados. Es el único hospital, ¿verdad?, que tiene este tipo de infraestructura para tratar este tipo de patología, y precisamente por eso somos la unidad de referencia nacional. Precisamente antes de que se construyera este hospital, a la Asamblea Nacional llegó un decreto de préstamo, ¿verdad?, para financiamiento de la construcción del hospital, y se decía en los motivos de justificación del préstamo que precisamente este hospital iba a ser referencia para eso. Así es. Porque para llenar todas las condiciones y el tratamiento de los pacientes, claro, quemados. Sí. Antes, ¿verdad?, el Hospital de Referencia Nacional para Pacientes Quemados era el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Sin embargo, el Lenín Fonseca no tenía una infraestructura adecuada para el manejo de este tipo de patología. Sin embargo, acá en el Hospital Vélez Pais tenemos las instalaciones adecuadas para el tratamiento de esto, y se le está dando tanto el manejo de primer auxilio, por así decirlo, hasta que el paciente se va a su casa. Si son quemaduras, ¿verdad?, de tercer grado que ameriten algún tipo de tratamiento quirúrgico para cobertura cutánea, se hace de una vez. Otra de las cosas es que este hospital no solamente atiende a pacientes adultos quemados, sino que también es de referencia nacional para niños quemados. Entonces contamos con la referencia tanto para adultos y niños. Precisamente, ¿cuántos pacientes recibe a diario esta unidad de quemados del Hospital Fernando Vélez Pay? El promedio de pacientes quemados que nosotros manejamos en nuestra unidad es de 4 hasta 8 pacientes. ¿Diario? No diario, ¿verdad? Generalmente puede venir uno o dos cada semana, pero dependiendo del grado y profundidad de las quemaduras, los pacientes pues se van egresando, pueden estar en un promedio de estancia entre 10 hasta 20 días, depende del tipo de quemadura y la profundidad. Los pacientes con mayor gravedad, ¿verdad?, son pacientes que se queman con electricidad. Estos pueden permanecer incluso hasta más de un mes hospitalizado. Las quemaduras son las internas, creo. Así es, las quemaduras eléctricas son las quemaduras que más daño producen. ¿Por qué? Porque la electricidad viaja a través de los tendones, a través de los nervios, y pueden quemar no solamente la piel, sino que también pueden quemar músculos, vasos sanguíneos, etcétera. Precisamente, doctor, hablemos o hagamos un repaso del tipo de quemadura. Existen quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, que son las más graves. Hablemos de un paciente que se quema primer grado. ¿Qué tipo de lesiones hay en esa piel? Los pacientes que se queman, ¿verdad?, o que presentan quemaduras de primer grado son aquellos pacientes que se van al mar, se van a la playa, no se colocan bloqueador solar, pasan todo el día bajo el sol, en el agua. Entonces, estos van a tener una piel quemada que se va a ver como enrojecida. Uh-huh. Esto va a provocar bastante dolor, bastante molestias a la hora de que si alguien te saluda y te toca con solo el toque de la otra persona, vas a sentir un ardor terrible. Exacto. Sensible. En ocasiones pueden haber algunas ampollitas o flictenas, pero generalmente solo el enrojecimiento de la piel. Son quemaduras de primer grado que, depende de su extensión, si es una gran parte del cuerpo que estuvo expuesta y se quemó, va a requerir ingreso. Sin embargo, si es solamente la cara, o es un brazo, o solo parte de la espalda, generalmente el tratamiento es ambulatorio, no va a requerir exacto hospitalización. Cuando hablamos de un paciente que viene con quemaduras de segundo grado, ¿qué daños en la piel ocasiona esta quemadura? Generalmente los pacientes que se queman, ¿verdad?, de segundo grado, son aquellos que sufren quemaduras con aguas calientes, con fuego, con la misma electricidad, ¿verdad? Y estos van a presentar bastante flictenas en la piel o ampollas. Esas ampollas que ustedes ven en algún paciente quemado que se llena bastante de líquido, muchas veces si la quemadura es muy, muy severa, esas ampollas se rompen automáticamente y queda expuesta la dermis. Porque la piel que está
que contiene ese líquido de la ampolla es la epidermis, pero debajo está la dermis. Precisamente, ¿cuántas capas de la piel perfora una quemadura en segundo grado? La piel tiene desde su exterior, ¿verdad?, hacia el interior, la primera capa superficial que nosotros tocamos y logramos ver es la epidermis. Luego tiene la capa segunda, que es la dermis. La dermis tiene dos capas, ¿verdad? Esa capa superficial se mira rosadita, pero sí la quemadura puede penetrar un poco más, ya esa capa de piel ya no se va a ver rosada, se va a ver blanca o se puede ver un poco gris. Si es una quemadura de tercer grado, ya se pone gris o negra, ¿no? Exacto, así es. Eso en los pacientes que hasta pueden fallecer, pues si no se rescata tiempo. Después de esa capa ya tenemos el tejido celular subcutáneo, que es la capa de grasa, que muchas veces, ¿verdad?, si toda la extensión de la piel, o sea, la profundidad de la piel se logra quemar, puede llegar hasta la grasa y después de la grasa ya están los músculos. Cuénteme, doctor, ¿cómo es ese tratamiento que recibe un paciente? Hablemos de comencemos por lo del segundo grado, y que generalmente ocurren con accidentes caseros. Por ejemplo, el niño, la ama de casa o cualquier miembro de la familia, de repente estaba haciendo una hervida y vino, pum, se le cayó, sí, con un simple café. Exacto. Son accidentes caseros. En esta semana, por ejemplo, hemos recibido bastantes pacientes quemaditos con sopa de frijoles, en su mayoría niños. Como sabemos, ¿verdad?, las amas de casa ponen a cocer frijoles para la dieta, ¿verdad?, diaria, y muchas veces los niños que están en crecimiento de 2, 3 años son bastante inquietos y se movilizan por toda la casa. En ocasiones, algunos lugares que tal vez no tienen una adecuada infraestructura o son personas con bastante pobreza, por así decirlo, en donde ponen a cocer los frijoles en el patio de la casa, ponen tres piedritas, la porra, y ahí ponen los frijoles. Los niños, como andan jugando en el patio, muchas veces chocan, ¿verdad?, trae estos utensilios y se da vuelta. Entonces ahí es donde se produce la quemadura. Esa es una de las causas. Las otras causas son es por café. Claro. Muchas veces pones la taza de café en la mesa y si el niño es muy inquieto lo agarra y se le echa encima. Entonces son diferentes mecanismos por los cuales puede sufrir una persona o un niño una quemadura. En el caso de los adultos, ¿verdad?, hemos tenido pacientes que con sopas, igual, sabemos que los fines de semana a las mamás les encanta hacer sopa para la familia, entonces igual hacen las sopas con unas grandes peroles, por así decirlo, en donde, ¿verdad?, si no ponen una adecuada base para sostenerla, se va a dar vuelta fácilmente y le va a caer a la persona. Así es. En el caso de los hombres, en su mayoría son quemaduras por fuego y por electricidad. En el caso de las mujeres, se queman bastante por cosas en la cocina. Ajá. ¿Cómo es entonces esa tensión? Una vez que viene la emergencia, ¿verdad?, se quemó el niño, se quemó la ama de casa o cualquier miembro de la familia viene con quemaduras de segundo grado. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen para tratar no sé cómo sería el término, proteger la piel? Auxilio, ¿verdad?, del paciente. ¿Qué pasa, verdad? No solamente en este hospital, sino en los otros hospitales del resto de Nicaragua, si llega un paciente quemado a la sala de emergencia, lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad?, es canalizar una vía, o sea, poder canalizar una vena para a través de ella suministrarles líquidos para reponer, ¿verdad?, todas las pérdidas, porque una quemadura no solamente es la pérdida de la piel por la quemadura, sino que a través de la misma se va a eliminar una serie de líquidos en nuestro cuerpo, ¿verdad?, que son importantes y esenciales para nuestro mantenimiento, nuestra subsistencia. Es por eso de que muchas veces cuando un paciente no es tratado adecuadamente, puede sufrir incluso hasta un shock hipovolémico por las mismas pérdidas que se producen a través de la piel. Y es precisamente los primeros auxilios es para eso, para reponer todas esas pérdidas. Luego de ello, ¿verdad?, dependiendo de la severidad de las quemaduras, se tiene que hacer un lavado quirúrgico de las quemaduras, quitar todas las flictenas. Si el paciente cayó al suelo y vienen las quemaduras sucias, hay que buscar cómo limpiarlas lo más tempranamente y cubrirlas, precisamente porque una quemadura es una herida y es una herida abierta, ¿verdad?, extensa, en donde es muy fácil de que se infecten. Precisamente todas las medidas son tomadas en cuenta, obviamente. ¿Qué más hacen con este paciente? Una vez que ya se ha realizado, ¿verdad?, los primeros auxilios en la emergencia,
se llevó al quirófano. Entonces, lo ideal es ingresarlo en una unidad, ¿verdad?, de cuidado de, para el paciente quemado. En este caso, el hospital cuenta con ellos, que es donde estamos ahorita, pero en otros hospitales que no cuentan con una unidad de quemado, lo ideal es ingresar a ese paciente en donde esté aislado del resto de los pacientes, ¿verdad?, que esté solo en un cuarto, precisamente para prevenir que los otros pacientes puedan llegar a contaminar las quemaduras de ese paciente. Sí, están muy expuestos. Los pacientes que presentan quemaduras de segundo y tercer grado están expuestos a las infecciones. De hecho, es la primera causa de las complicaciones en un paciente quemado, las infecciones. Y muchas veces ya cuando se determina que la quemadura tiene algún tipo de infección a través de cultivos, ¿verdad?, se les pone antibióticos precisamente para contrarrestar esas infecciones. Precisamente estas personas que se queman tienen quemaduras de segundo grado. Hay ¿cómo es que se llama la palabra? Injerto. Injerto cutáneo, que es lo que llaman ustedes. Generalmente los injertos de piel, ¿verdad?, se realizan en todas las quemaduras que se profundizan demasiado. Puede que un paciente venga con una quemadura de segundo grado, pero a lo mejor se infectó y esa quemadura infectada va a producir más daño en la piel incluso y hacerse una quemadura de tercer grado, progresar hasta un tercer grado y tener que ir a quitar toda esa piel que está quemada y que a la vez puede estar infectada, ¿verdad?, por alguna bacteria, lo que va a profundizar aún más esto. De hecho, para poder recuperar esa piel, tenemos que recurrir a los que son los injertos de piel. ¿Cómo manejan el dolor? Obviamente, un paciente con quemaduras tiene ardor, tiene dolor. ¿Qué tipo de medicamentos utilizan? Nosotros ¿qué tipo de terapia? Utilizamos bastante tratamientos para el dolor muy fuerte. Dentro de ellos está la morfina, porque como es una quemadura muy extensa, son muy dolorosas, es el único tratamiento analgésico que puede ayudarle a mejorar el dolor. Pero además tenemos los otros analgésicos convencionales, ¿verdad?, que se utilizan en todos los hospitales, pero una de las tratamientos más se utilizan es la morfina, del cual se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para las personas o los médicos de los otros hospitales a nivel nacional, tratar de utilizar la morfina, pero de forma racional, porque puede provocar un poco de dependencia posteriormente. Ahora, una vez que el paciente ya le hacen el lavado, le aplican la morfina en el caso de que tenga mucho dolor, ¿cuánto tiempo pasa para que el paciente que se quemó, por ejemplo, hoy, pueda tener un injerto? Bien. Un injerto exitoso, se podría llamar. Así es, mira, el paciente viene, ¿verdad?, se le hace un lavado quirúrgico de entrada. Si es una quemadura de tercer grado, se lleva al quirófano cada 3 días, cada 4 días, para ir quitando más piel, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde esa piel ya abarcó todas las capas. O sea, es lo que quitamos ya abarcó todas las capas de la piel y que ya estamos prácticamente en el celular subcutáneo o la grasa o a nivel muscular. Siendo ahí, ¿verdad?, esas características, obviamente no va a haber piel. La única forma de poder retribuir esa piel es hacer un injerto. Uh-huh. Ese injerto se va a tomar de una piel sana que no fue quemada. Por ejemplo, si te quemaste tórax anterior o miembros superiores, podemos obtener piel de las piernas o de los muslos. Quitamos piel de esa zona y esa piel es la que se coloca en las otras zonas quemadas. El injerto, ¿verdad?, para poderlo obtener hay dos maneras. Una de ellas es a través de un aparato especial que se llama dermátomo, que lo vamos a ver posteriormente, y la otra es a través de Gillette, ¿verdad? Se puede obtener. En nuestro medio contamos con un dermátomo, gracias a Dios, ¿verdad?, que es dermátomo, que es el aparato para poder levantar la piel y esa piel utilizarla para... Es la misma piel del paciente. Así es, la misma piel del paciente. Está anestesiado. No se puede utilizar otro tipo de piel. Por ejemplo, hemos tenido personas que nos dicen, puedo donarle yo mi piel a mi mamá para que ella no sienta más dolor, y que por eso no se puede. Tiene que ser el mismo paciente, precisamente por el rechazo. Porque muchas veces, aunque sea hijo, ¿verdad?, de una persona quemada, ella pueda tener rechazo a la piel tuya. Incluso la misma piel puede rechazarla o no ha pasado caso de... Sí, puede que la misma piel tuya no se integre adecuadamente en la zona donde la colocamos, pero eso puede deberse a dos formas, a dos causas. Una de ellas, que todavía haya infección en esa zona, entonces la piel no se va a prender adecuadamente. Y la otra cosa que puede hacer que la piel no se integre adecuadamente del injerto
es si se forman seroma o hematoma porque la desprenden y no deja que se integre adecuadamente en el nuevo sitio. Precisamente, ¿qué tipo de pacientes han tenido de tercer grado? Cuando hablamos de tercer grado es por la profundidad de quemadura, pero puede ser en mi quemadura solo en el brazo. Así es. Tercer grado. Pero un paciente que tiene, que es más difícil, que lleva el parte de todo, el porcentaje de todo el cuerpo. Se refiere al porcentaje. Por ejemplo, hemos tenido pacientes casi del 100% de quemadura, que solamente la cara no se quemó o una parte del cuerpo, pero lo demás está quemado. Son pacientes graves, muy gran quemado, que en su mayoría estos pacientes pueden fallecer. Después de un 30 a un 40% de quemadura, el riesgo de que esa persona fallezca es bastante alto. Y no solo fallecer por la misma quemadura, sino por todos los factores que te pueden empeorar eso. Las infecciones, exacto, las infecciones, la profundidad. O sea, todas ellas son causas que pueden desencadenar en una muerte de ese paciente. En el caso de un paciente con 40% de porcentaje, hablando del porcentaje de quemada en el cuerpo, ¿qué hacen, doctor? ¿Cómo es el injerto? Si, por ejemplo, tiene la piel también una parte donde quemada. Exacto, es lo que te explicaba. Si tenemos un paciente de un 40% de quemadura y todas son de tercer grado, todas van a requerir injerto. Claro. Sin embargo, si no tenemos la cantidad de piel necesaria para poderlas cubrir todas, entonces vamos haciendo injerto de forma paulatina, no injertarlo completamente. Es decir, por ejemplo, si el brazo está quemado, injerto primero el brazo, después espero una semana, puedo injertar el otro brazo y así parte por parte irlo injertando hasta que se logra completar. Sí. Otra de las formas que nosotros, ¿verdad?, y está descrito en la literatura, es a través de injerto en estampillas. ¿Qué significa eso? Que colocamos pedacitos pequeños de injerto de forma aislada, como que fueran islas dentro del área quemada. ¿Cómo? Entonces, esa isla de piel va a ir creciendo, va a irse expandiendo hasta que se cubre por completo. Como cuando sembra grama, imagínate. Exacto. Que la grama se expande. Precisamente, así es. Una forma de para que las personas lo puedan entender. Entonces, Se regenera todo, exacto, cicatriz. Doctor, vamos a hacer una pausa, está muy interesante el tema, pero vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando sobre el tratamiento que reciben los pacientes quemados aquí en el hospital Dr. Fernando Vélez Pay. Me encuentro con el doctor Lester Ñamendi, quien es cirujano plástico y reconstructivo de este hospital occidental de referencia nacional. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Thank you.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la señal del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos desde el Hospital Dr. Fernando Vélez Pay conversando con el Dr. Lester Yamendi sobre el tratamiento que reciben los ciudadanos y ciudadanas que se han quemado. En la primera parte del programa estábamos en la unidad de quemado. Teníamos puesto una bata precisamente porque ahí hay que tener mucho cuidado con las infecciones que puedan agarrar o contraer los pacientes que han sido, pues, han presentado las lesiones o se han quemado. En esta área estamos en el área de... Encontramos en la zona de hospitalización de cirugía plástica. Cirugía plástica. Aquí ya están los pacientes que son traídos. Por ejemplo, el paciente que tenemos ahorita es don José. El paciente sufrió una quemadura eléctrica. Actualmente tiene 55 días de estancia intrahospitalaria, en donde la mayor afectación, ¿verdad?, de la quemadura fue a nivel del pie derecho. Fue la zona de tercer grado en donde perdió hueso, ¿verdad?, perdió parte de los huesos del pie y quedando una zona bastante grande expuesta de tercer grado, y para ello fue necesario hacer injerto de piel, ¿verdad? Actualmente el paciente ya se encuentra post injerto, ya va a tener 7 días de injerto el día miércoles, evolucionando satisfactoriamente. Como les explicaba anteriormente, los injertos de piel se toman de las zonas no quemadas. En el caso del paciente, ¿verdad?, zona de los muslos, en donde no sufrió quemadura. Sí, entonces de allí se tomó piel y esa piel se trasladó a esta zona. Ahora, el grosor, me imagino que muchos televidentes se estarán haciendo la pregunta, que si es bastante piel, a la que le arrancan, es corta, ¿cómo es? De hecho, los mismos pacientes nos preguntan, ¿y me va a quitar carne? ¿Me va a quitar músculo? ¿Me va a quitar qué tanto? Entonces, se les explica a los pacientes de que el injerto de piel va a abarcar únicamente la primer capa de la piel, que es la epidermis, y parte de la segunda capa, que es la dermis. ¿Se podría medir en qué tamaño? Exacto. El aparato que nosotros utilizamos para obtener la piel, que se llama dermátomo, tiene graduado la profundidad con la que uno va a trabajar. Como una chilena. Exacto. Es un aparatito que tiene una cuchilla más o menos de este tamaño, y nosotros vamos graduando qué tan profundo queremos esa piel o qué tan gruesa queremos esa piel. Ahora, ¿ese injerto cómo es, doctor? ¿Utilizan hilo? Obviamente me imagino que no. Hay muchos injertos que no es necesario utilizar hilo. En otras ocasiones, por ejemplo, los niños que se mueven mucho, se pueden deslizar, ¿verdad?, en la zona donde uno lo deja, entonces ahí sí lo podemos utilizar hilo. En el caso de los pacientes adultos, generalmente son pacientes que están más tranquilos, obedecen más, que no se estén moviendo, no van a andar caminando, entonces no es necesario dejar hilo. Muchas veces ellos no se dejan hilo. Entonces los injertos se colocan en toda la zona que sufrió la quemadura, y a las 48 horas que se coloca el injerto, ¿verdad?, se descubre para determinar si el injerto está completamente integrado en la zona de donde lo puse. Por ejemplo, en el paciente que vemos aquí en cámara, ¿cuántos injertos ocupó para su pie? En él utilizamos, podemos llamarlos como tira, ¿verdad? Unas tiritas de injerto de más o menos 3 centímetros de ancho, como por unos 15 centímetros de largo, ¿verdad? Que fueron los que se tomaron de aquella zona, que se miran esos rastritos ahí, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la zona, por ejemplo, en el pie utilizamos aproximadamente como 5 tiras de eso. Se llama tira, el lenguaje es tira. Para que la gente lo entienda, sí, ¿verdad? Ya. Nosotros no le decimos tira, lo llamamos solo como injerto. Injerto. ¿Verdad? Que es de manera general. Y él tiene aproximadamente 55 días. 55 ejemplo, días de estancia. Una vez que ustedes le aplicaron el injerto, que es 7 días, ¿va? 7 días tiene el injerto. Actualmente va a tener 7 días. ¿Cuándo miran más resultados positivos ustedes? ¿En cuánto la piel logra el injerto que ustedes...? En 15 días posterior. 15 días posterior a que se colocó el injerto, y el paciente puede estar seguro que ese injerto no se va a desprender. Yeah. Entonces, se le recomienda a los pacientes que después de que se coloca los injertos, no se va a mojar esa piel, no se la va a estar tocando, porque si no pueden desprenderse.
15 días posterior a que se colocó el injerto, ya la persona puede perfectamente bañarse y el injerto ya no se va a desprender. En este caso, completamente en este caso, un paciente que fue como el de tercer grado está hospitalizado, sigue hospitalizado. Exacto, está hospitalizado por el uso de antibióticos más que todo, pero ya está completamente injertado. Ya dentro de poco el paciente va a poder ser egresado. Cuando pasen esos 15 días, ¿qué vamos a ver? ¿Una piel menos así? Exacto. Si ustedes se fijan, hay algunos costras o cascarones, que la gente le llama, ¿verdad? En los sitios donde se coloca el injerto, una vez que el paciente ya se lave el pie, esos cascaroncitos van a caer y ya queda la piel completamente integrada. Ya. Vamos, tal vez nos dice cómo ha sido el tratamiento o la atención que ha recibido, compañero. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo fue ese incidente que usted tuvo y que... José Antonio Morales. ¿Usted de dónde? De Rivas. Rivas, ¿cómo fue el incidente que tuvo? Cuéntame. Le estaba pegando un zinc y me agarró un cable de alto voltaje ya. Entonces, bueno, de ahí, en lo que pegué y ahí yo no recuerdo nada. ¿No recordaste hasta que reaccionaste en el hospital? Ya, sí, ya. ¿Te duele mucho, imagino? En sí el pie no me duele. Sí, es incómodo tener por los clavos y todo, pero en sí el pie ya no me duele. ¿Cómo ha sido la atención? Muy buena. Muy buena, excelente, diría yo. ¿Te ha venido a visitar? ¿Estás con alguien? Me imagino con un familiar. Sí, claro, tengo alguien que me asiste ahí. Es mi señora. Me imagino que el mensaje tuyo a los amigos que nos ven ahorita, si están realizando algún trabajo en el techo, hay que tener cuidado. Así que con las debidas protección y con mucho cuidado, la verdad. Bueno, espero que te mejores. Muchas gracias. Repetime tu nombre. José Antonio Morales. ¿Qué edad tenés? 42. 42 años. Como hablábamos en la primera parte del programa, doctor, él solo recibió la quemadura en el pie, ¿verdad? No, quemadura en el pecho, en los brazos, ¿verdad? En la parte de las piernas, pero la parte más profunda de la quemadura fue a nivel del pie. Que de hecho cuando una persona sufre una quemadura eléctrica, hay zona de entrada de la electricidad y hay zona de salida. O sea, la zona de salida es donde más daño va a provocar. ¿Por qué? Porque es como una explosión. Entonces es allí donde va a haber unas quemaduras más profundas que afecte huesos, músculos, tendones, vasos sanguíneos. Entonces es la zona más afectada. Ahora, me imagino que hay muchas dudas de los pacientes que se ponen injertos. Hay una tensión psicológica también de parte de ustedes y de la familia también, me imagino. En el hospital contamos con psicología, ¿verdad? Muchas veces la psicóloga viene, conversa con ellos, si están deprimidos, si no quieren comer, por ejemplo, si no quieren recibir a nadie, porque muchas veces estas personas pues no solamente te afecta la piel, sino rostro, que te afecta todo en general. En el caso del rostro, ¿cómo es? Me imagino que es más delicado. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el injerto que hacen ustedes para reconstruir el? En el rostro preferimos que sean de espesor total. ¿Qué significa eso? Los injertos que te presento aquí son injertos de espesor parcial. Es decir, son la capa fina, superficial. No. Para las quemaduras del rostro, como un área muy sensible, utilizamos injertos de espesor total. Esos injertos de espesor total, que es un injerto más grueso, generalmente ahí se utilizan hilos de sutura, ¿verdad? Para ir dándole la forma anatómica del rostro. No es lo mismo injertar un pie que injertar un rostro, porque recordemos que el rostro es nuestra carta de presentación. Entonces la queremos dejar lo menos posible con cicatriz, ¿verdad? Hasta donde no sea posible. Precisamente en eso consiste su labor, que es reconstructiva. Recordemos que cirugía plástica y reconstructiva, pues no solamente atendemos la reconstrucción de los pacientes, también vemos la parte estética, ¿verdad? Que un paciente salga funcional, no solamente con los movimientos, sino que también su autoestima, su rostro, su forma de verse posteriormente a un evento de esto. ¿Cuánto tarda en recuperarse un paciente también? Hablando de un paciente que se... Exacto. Por ejemplo, él ya casi va a tener 2 meses de haber sufrido la quemadura, pero en estos pacientes generalmente pueden tardar hasta 6 meses en recuperarse por completo de todas sus heridas, sus cicatrices que les deja posteriormente la quemadura.
Cuando son quemaduras de tercer grado en varias partes del cuerpo, generalmente el seguimiento es a largo plazo. Tenemos pacientes que ya tienen más de 2 años de haber sufrido quemadura y aún los seguimos viendo por las cicatrices que le han dejado las quemaduras. Las quemaduras es un tipo de daño de la piel que te va a dejar las peores cicatrices del mundo, por así decirlo, ¿verdad? Precisamente por eso es que posteriormente vamos haciendo remodelaciones de esas cicatrices. Ahora, ¿cuánto es el dilata en ese proceso de injerto, doctor? Obviamente tiene que ver, me imagino, con la cantidad de lesión o de quemadura. Si un paciente que viene, por ejemplo, ¿cuánto dilató en el injerto? El procedimiento quirúrgico es bastante rápido. Generalmente puede ser desde 30 minutos hasta una hora. Luego el paciente pasa a un proceso de recuperación dentro del quirófano y luego se trae a la sala general. Pasan 48 horas para que yo pueda descubrir el injerto y después de haberlo descubierto, se deja así, ¿verdad? Porque si volvemos a colocar gasa y quitarla, el riesgo de que se desprenda el injerto es bastante alto. Precisamente queda descubierto con el cuidado de que el familiar que va a estar con él esté cuidándolo, que no se moje, que no se devuelta el pie, ¿verdad? O que vaya a rozar la ropa de cama con el injerto porque lo puede desprender. Ahora, me imagino que están velando porque eso no se infecte. Exacto. ¿Qué hacen ustedes también una vez así? ¿Qué tipo de medicina le utilizan? Ya el injerto se ha descubierto, se cura, ¿verdad? Todos los días se viene a curar. Hay varias formas de curarlo. Lo más ideal en nuestro medio, que es en este hospital, ¿verdad?, es únicamente con yodo. No se utiliza agua ni jabón, únicamente yodo para curarlo. Y ya una vez que ellos completan 15 días posterior al injerto, ya él ya se puede lavar con agua y con jabón. En el caso de los niños, doctor, ¿qué más triste? Cuente. Ellos, gracias a Dios, ¿verdad?, tienen una manera de recuperación más rápida. Tenemos niños que se recuperan en 4 o 5 días, ya van de alta a su casa. Precisamente por la capacidad de regeneración de ellos, son muy, muy buenos. ¿Esos 5 días es dependiendo de la quemadura si es de segundo o tercer grado? Exacto. La mayor parte de los niños las quemaduras son de segundo grado. Ya. Por eso la recuperación es más rápida. ¿Y si es de tercero? ¿Han tenido casos de tercero? Claro que sí, hemos tenido casos de tercero. Ellos pueden estar hasta 15 días, se les hace el injerto y salen satisfactoriamente. ¿Cómo es la atención psicológica también a esos niños? Porque los niños no se van a ver igual, y me imagino que le preguntan a la mamá, así es, al doctor, que no se van a hacer. Así es. Nosotros les decimos a los familiares, ¿verdad?, de que van a quedar con algún tipo de cicatriz en el caso de que las heridas hayan sido de tercer grado, y que el seguimiento pues va a ser a través de la consulta externa. Si en el transcurso de ese tiempo nosotros consideramos que amerita algún tipo de cirugía para mejorar ese tipo de cicatriz, entonces se realiza por fuera, a través de la consulta. Ya estamos llegando al final, doctor. Un mensaje para todo eso, los padres de familia también, y en sí todas las personas, que estar así pues es algo muy complicado. Mi mensaje sería, y verdad, esto va aplicable no solamente para la población adulta, sino que también para todas aquellas empresas, ¿verdad?, que tienen algún tipo de trabajadores que trabajan expuestos, ¿verdad?, a sufrir algún tipo de quemadura, principalmente la eléctrica, es que este tipo de quemaduras todas son prevenibles, aunque sea, ¿verdad?, a menos que sea un accidente, te diste vuelta en una moto, en un carro y explotó. Pero las demás son prevenibles. Si utilizamos todas las medidas de prevención, obviamente vamos a tener un trabajo exitoso y no va a haber ningún tipo de accidente de este tipo. En la casa, por favor, mamás, papás, traten de que los niños no anden cerca de la cocina, porque la mayor parte de los niños que vienen son quemados en la cocina por agua caliente, café, frijoles, etc. Okay. Le agradecemos, doctor Lester Ñamendi, me aprendí su apellido, por todo esto que nos ha explicado el día de hoy sobre este tratamiento que reciben los pacientes quemados que vienen aquí a este hospital de referencia nacional en el aspecto de la atención en quemadura. Gracias, doctor Ñamendi. Gracias también a usted, amigo televidente. Me resta decirle que continúe en la excelente programación del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional, y también para las quemaduras, prevenir es salud.